Vecinos de las colonias aledañas a la planta termoeléctrica Carlos Rodríguez Rivero o Guaymas 2 de la Comisión Federal de Electricidad denunciaron serios problemas de salud en las vías respiratorias a causa de las emisiones de esta central. Y es que la paraestatal para generar 484 megawatts que aporta a la red de distribución noroeste requiere quemar a diario casi 70.000 litros de combustóleo, un producto residual del petróleo rico en azufre que se obtiene en los procesos de refinación. Por las mañanas y las tardes, debido a las condiciones climatológicas, principalmente del viento, los sectores Lomas de Fátima, Fátima, Termo y Punta de Arena reciben grandes cantidades de humo provenientes de esta planta. A mí, yo he amanecido así con los ojos muy irritados y luego me arde bien feo. Yo digo que ha de ser también por eso y luego como que suelta un polvito así, le da mucha tos aún. Siente muy feo la garganta. Sí, me arrastra así. ¿La garganta? Sí, la garganta. ¿Y te dan ganas de toser? Sí. Pues nos afecta porque cuando sale uno afuera, pues no puede uno ni hablar, respira uno muy así, se ahoga uno. Pues aquí hemos tenido un problema, no sé si será consecuencia de eso, que a veces dolor de hueso así, como que dicen que es andancia por ahí, porque ha habido varias personas que también comentan lo mismo. El aire se enrarece con estas emisiones en las colonias, la circulación en la carretera Guaymas-Empalme se afecta y la vida marina en este lugar desapareció, pues millones de litros de aguas residuales son vertidos todos los días. El municipio, por su parte, reconoce dos problemas de contaminación del aire, la que emiten los automotores y esta termoeléctrica, según Yosadac López León, director de Ecología. Ahora, esta dependencia también tiene acceso a los monitoreos ambientales que realizan mensualmente auditores a la comisión. Según estos, los parámetros de las emanaciones al aire y al mar están por debajo de las normas establecidas por Semarnat y la CNA. Porque es un problema que ya vienen arrastrando desde hace tal vez 10, 15 años o más, y pues buscarle la solución conjunta y obviamente en colaboración con la propia comisión por las inversiones que se tengan que hacer para mejorar o incluso buscar, ¿por qué no pensarlo en un futuro?, cambiar el tipo de procedimiento para la generación de la energía eléctrica, ¿no? El 48% de la capacidad de generación eléctrica de la comisión en el país tiene como base al combustóleo y tendrán que pasar muchos años, aseguró López León, antes de que la paraestatal pueda bajar los niveles de contaminación al medio ambiente. Para Noticias Telemax, desde Guaymas, Antonio Márquez Ron.